Mi nombre es Lourdes Juan Cartencio. soy presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas, FENMUCARINA del Perú. Para nosotros, como organización de mujeres y como representante de los pueblos indígenas del Perú, es sumamente importante de que estamos buscando hace miles de años un cambio hacia los pueblos indígenas. ¿no? Como yo mencionaba, hoy en esta situación que estamos, es por ejemplo, la educación no es igual para todas y para todos. En los pueblos indígenas la educación está palpérmica, en la cual, por ejemplo, la muestra en esta pandemia es terrible que nuestras hijas, que nuestros hijos no han podido estudiar. Te ponen ahí virtual y muchas veces en los territorios no hay internet y cómo se va a estudiar. Hablamos de la salud. Si no hubiera sido con los conocimientos, la sabiduría de nuestros abuelos, nuestras abuelas, tal vez hubieran barrido el COVID a todos nuestros pueblos. Con estas medicinas ancestrales, con estas medicinas naturales, hemos salvado vida en nuestros territorios con el tema del COVID. El otro tema es de la soberanía alimentaria. En plena pandemia... Nos hemos quedado los productores, productoras con nuestros productos, con la papa, la oca, todo lo que tenemos que consumir. No podíamos ni cómo sacar. Pero lo que tenemos nosotros como pueblos indígenas es ser solidarios, es ser eh, de una otra manera compartir lo que tenemos. Y eso es lo que hemos hecho. Ahora, necesitamos una política que sea claramente dirigida hacia los pueblos indígenas originarios. Y una de las cuales. Queremos una articulación y una unidad de los pueblos de América Latina y todo el país donde están los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque para nosotros no deberían de existir las fronteras. Por ejemplo, el tema de las semillas. Las semillas autóctonas criollas nos salvan la vida cuando sembramos, que es la herramienta fundamental para las mujeres. Porque nosotras sin tierra, sin agua, sin semillas, no vivimos y no podemos sobrevivir. Pero sin embargo, como tenemos las semillas, como tenemos el agua. La tierra, pedacitos pequeños, podemos sobrevivir. Y muchas veces queremos compartir nuestras semillas con otros países, por lo que es eso, es la mancomunidad que nos han enseñado con las hermanas de Bolivia, con los hermanos mapuches, etcétera, etcétera, Ecuador. Pero en las fronteras te prohíben y te dicen está prohibido. ¿Por qué no los prohíben? Porque uno de los puntos fundamentales, saben, y saben todos los capitalistas imperialistas, un pueblo. Con su soberanía alimentaria, un pueblo con su sabiduría, con su educación, porque a nosotros, nuestras abuelas, nos han educado a no ser egoístas, a no ser este, yoyistas, ¿no es cierto? Pero el capitalista imperialista te ha educado con eso, y sigue educando cuando nuestros hijos van a la universidad. Quiebran el conocimiento o el espíritu de volver a sus territorios y están con una mente solamente capitalista: el dinero, la plata y la plata. Que muchas veces eso perjudica mucho porque hoy en la vida, ¿qué hace? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Si tu hermana de al lado, tu vecina de al lado, no tiene para comer, si tú no tienes clara esta posición de llevar en la ciudad tus principios, tu convicción de compartir, porque eso es lo que nos han enseñado, dejas que se muera. Eso pasa en las ciudades, en las capitales de los países. Te ven que te estás muriendo, pues no le interesa, porque te has individualizado, tú eres primero, tú eres segundo, tú eres tercero. Pero sin embargo, en esta participación que tenemos, escuchar a Evo Morales, escuchar a otros líderes, lideresas de otros países, todavía tienes la esperanza y de decir, no seremos cantidad, pero somos cuantos que seguimos luchando y seguimos soñando de articular una unidad de los países, de todos, llevar ese espíritu de armonía, ese espíritu de solidaridad, ese espíritu de respeto, ¿no? Porque. Hay mucha discriminación y mucho racismo que yo veo, ¿no? Por ejemplo, en los países si te ven con un cacharro, ¿qué vas a poder cambiar tu cacharro que eres indígena, pues? Y cuando te ponen un cartel dice se necesita trabajadora de buena presencia. Oiga, ¿en qué situación, en dónde estamos? ¿No? Entonces, son cosas que te que enarbola, y creo de que si nosotros también como yo el día de hoy he mencionado, tenemos que hacer una diferencia de entender qué es la política. ¿Qué cosa, ¿Cómo se digiere esa palabra de la política? O sea, una cosa es la política partidaria y otra cosa es poder analizar y conocer dentro de nuestros países una política que tenga una buena economía, que tenga una buena educación, que tenga una buena mirada y respeto a nuestras culturas. ¿No? Y otra cosa es la participación política electoral, que no debemos de dejarlo, pero tenemos que tener un cambio diferente a esta participación política, en el sentido, porque ahora se ha acostumbrado, hablo como peruana, si tú no le das un regalo a la que va a votar, no vota. O sea, se ha acostumbrado a todo esto, a, a mendigar los votos. O sea, ya no es un voto por conciencia porque hay una propuesta de desarrollo de tu país, sino es un voto porque me dio 10 soles o porque me dio 20 soles. Entonces, yo creo de que es necesario de romper ¿no? todas esas malas costumbres. Tenemos que desaprender las malas costumbres y aprender y a recuperar y fortalecer la sabiduría de nuestros abuelos y nuestros abuelos. Yo creo que las mujeres originarias de toda América Latina y todo el continental es nuestra sabiduría y nuestra riqueza de saber enfrentar ¿no? en eh, la situación crítica muchas veces que nos enfrentamos. Las mujeres no podemos decir a nuestros hijos no hay que comer. Vemos las mil maravillas y las cosa que pones tú el, el comer en la, en la mesa, su desayuno, su almuerzo. Nosotros no podemos agarrar y decir, ah, yo me voy y ya está y se acabó y sigo caminando. No, tenemos que carrear con nuestros hijos, tenemos que carrear con nuestra suegra, nuestra madre, nuestra abuela, etcétera, etcétera. Lo que nosotros podemos como mujeres es decir a, a todo el país que las mujeres tenemos la capacidad de emerger una economía solidaria y equitativa. Y nosotros tenemos nuestros pequeños banquitos en nuestras casas de nuestros territorios. No tenemos terrenos grandes, pero tenemos chiquitos. Pero en este pedacito de terreno chiquito que tenemos, sembramos la papa, el habas, el tauri, etc. ¿Para qué? Para tener nuestra alimentación seguro para nuestros hijos y nuestras hijas y nuestro pequeño almacén. ¿Qué hacemos? Nosotros no pedimos fácilmente al marido, dame plata para que mis hijos vayan al estudio. Lo que hacemos es criamos los animales menores para poder tener carne en casa y vender para poder dar estudio a mis hijos. O sea, muchas veces lo que nosotros como mujeres aportamos económicamente en nuestro país no es valorado y no se hace visible. Las mujeres trabajan en casa, son enfermeras, son cocineras. ¿Me entiende? Son profesoras. Son cuidadoras. son cuidadoras, son de todo, pero es valorado, no. Y cuando te toca la puerta, ¿quién es el que trabaja en la casa? No, mi marido. Y muchas veces nosotras nos invisibilizamos. Entonces, lo que nosotros decimos, como FEMUCARINA, siendo parte, somos una organización indígena, campesina y feministas, es el valor que tenemos que aprender también a respetar a la mujer, a no verlo como un objeto sexual, a no verlo como solamente un objeto que una mujer que solamente puede parir, traer a los hijos, tener al marido y punto. No. Si no somos mujeres que que también podemos plantear propuestas de desarrollo económico y lo hacemos desde nuestras instancias ¿no? muchas veces como mujeres indígenas muchas veces como mujeres campesinas sonreímos a veces de nuestro rostro pero desde el alma a veces tenemos quebrado y partido adentro por qué? porque lamentablemente el sistema patriarcalista y machista y sexista es un factor que muchas veces te deprime y muchas veces muchas mujeres por ejemplo en el coronavirus que estamos hemos estado aisladas hemos estado confiscadas dentro de las casas que han vivido con sus maltratadores no es cierto en la cual venimos luchando eso queremos un cambio queremos una a ver un abya yala pero que nos respeten a las mujeres como somos no que nos vean, ah, muy bien, porque estamos reclamando por la paridad, ya no, sino un derecho. Tú como varón, como dirigente, como compañero, eres, tienes el derecho, yo también como mujer. ¿no? O sea, yo creo que tiene que haber un cambio radical en la mente, en el conocimiento y en el caminar de la vida. Hombres y mujeres somos iguales. Desde ese rincón, desde esa privacidad de esa casa, de ese hogar, de esa debajo de esa sábana, tienen que aprender a cambiar los varones respetarnos, respetarnos como somos, seres humanos que también deseamos ser felices, que también queremos seguir enseñando a nuestras hijas para que no cometan los errores que nosotros cometimos. Como nuestras abuelas jamás nos hablaron a nosotros de que te vas a enfermar tu menstruación, jamás nos dijeron, saben qué hijas, ustedes no solamente sirven para tener hijos, jamás nos dijeron, ustedes no pueden, o sea, tienen que agarrarse estar con sus maridos así le pegue le maltrate porque eso es lo que nos decían las abuelas. Así tu marido te pegue es tu marido. Estamos en otra etapa, estamos en otra era. La lucha de nosotros es eso. El estar acá presente es plantear la propuesta de desarrollo económico, social, cultural, perfecto. Pero también es decir, estamos acá las mujeres.